Bueno, pues vamos a ver el resumen de la segunda mitad, donde no hubo goles, sí hubo bueno, emoción, sobre todo en los minutos finales, por la cortedad del marcador y por el arrión final que tuvo el equipo entrenado por Agustín Izquierdo, más que con calidad técnica, más que con jugada, más bien a balón parado, también porque el Dieter bueno, dio dos pasos hacia atrás defendiendo ese 1-0 que le venía de maravilla, y un Extremadura que salió, eso hay que decirlo, Ángel, el primer cuarto de la segunda mitad, dominando el balón y dominando literalmente la situación, pero con escaso peligro. Sí, salió para intentar empatar, para intentar marcar el gol que le diera un poco más de tranquilidad, ¿no? Y hizo unos últimos minutos también de este segundo tiempo, tuvo unos 15 minutos, 10 minutos finales, que entre lo que el árbitro añadió, que fue bastante, yo creo que fue demasiado, no dejaban de acosar al Dieter en el área del Dieter y de crear peligro, e hizo que los nervios se crisparan un poquito entre los espectadores y la cosa al final se calentara bastante. Bueno, pues con el cambio que hemos visto, fíjate la entrada ahí sobre Víctor Moriano y otra durísima entrada. El árbitro, la verdad es que en disposición estaba muy bien colocado en todas las acciones, ¿eh? En todas las acciones, algunas con cierta polémica, como hemos visto en el resumen de la primera parte, su ubicación en terreno de juego fue perfecta en todo momento y además, lo que tú dices, Sánchez, no sé si es porque quiso que el equipo o los dos equipos jugaran, tuvieran continuidad, pero no mostró excesiva tarjeta. Hay otra falta ahí sobre Marco, ahí tocó como le reclama al Linier la dureza de los jugadores del Extremadura. Otra falta ejecutada en esta ocasión por Cristo, buscando a Rafa Carvajal. Un Rafa Carvajal que en los instantes finales, como tú bien comentas, y además por la modificación táctica y el cambio que hizo Fael, sobre todo con la entrada de Vicente, prácticamente estuvo como tercer central, por delante de ayudando a tanto a Marcos Ortega como a Aito. Otra falta a favor del Dieter, buscando eso, la referencia. Arriba ofensivo o la movilidad de algunos de los extremos. Por cierto, hablando de extremos, o mejor dicho, de laterales, hubo una modificación táctica a pierna cambiada. Bueno, pues Luis Martínez se ubicó en la banda izquierda y Carlos Arias, que en la primera parte había actuado en banda izquierda, pues lo hizo en la derecha y además lo hizo francamente bien, sin complicarse, resolviendo bien cada acción. Y fíjate qué disparo ahora que tiene, bueno, pues Ferreirinha, ¿no? Ese disparo fuerte por encima de la portería de Riobó. Ángel, como decimos, es verdad que la Extremadura salió controlando el esférico, luego con el paso de los minutos hasta los últimos 10, el Dieter volvió a equilibrar la situación, pero de momento sin ninguna parada clara, por ejemplo, de Riobó, y que eso era síntoma de que llegaban con escaso peligro. Sí, la verdad es que jugadas no ligaban y bueno, lo que hacían a balón parado o desde con tiro desde fuera del área, como hemos visto antes, pues con bastante poco acierto, con lo cual los nervios cada vez saliendo más, ¿no? Dentro de los jugadores de la Extremadura. Esto hizo o aumentaba el hecho ese que hemos comentado antes, ¿no? El hecho de que los contactos fuesen más fuertes, que el Extremadura fuese más agresivo, que buscase mucho el roce, ¿no? El cuerpo a cuerpo. Y de aquí yo creo que salió, aunque el Extremadura también sacó a algún jugador tocado, pero yo creo que la peor parte se la llevó el Dieter. Bueno, pues hay otro centro por parte del Dieter. Un Dieter Zafra que en la segunda mitad buscó las contras. Indudablemente tenía el marcador a favor, el cronómetro jugaba también a su favor y sin ninguna prisa. Sabía que el Extremadura le iba a dejar más espacios y en los últimos minutos buscó algunas contras, aunque sin resultado. Y ahí vemos, a pesar de ese cuerpo a cuerpo, como cuando podía el Dieter, hemos visto la jugada anterior, trenzada entre Carlos Arias y Martín Tártara, tocaba, mientras que el Extremadura, fíjate, balones bombeados, balones aéreos, y hay una entrada durísima a Riobó, cuando ya tiene el cancerbero del Dieter el balón en su poder. Insisto, el Dieter, al menos cuando se aproximaba algo a los dominios de Tete, por lo menos buscaba, fíjate, buscaba tocar y triangular, ¿no?
Sí, bueno, intentaban hacer algo de jugada, pero hemos visto antes como todos los centros que le iban ya a Rafa Carvajal ya a partir de que había marcado el primer gol estuvo muy bien marcado, tenía el defensa de la Extremadura completamente encima y no lo dejaba ni a sol ni a sombra, ¿no? Y entonces a pesar de esto remataba, pero claro, sin certeza porque tenía al otro encima. El Dieter sí, buscó ocasiones, estamos viendo aquí de nuevo Rafa como intenta, rodeado, sí, tres que le hacen falta y que luego al final, sorprendentemente, pitó la falta contra Rafa, contra el Dieter. Es algo que nos quedó así un poco pasmado. Comentaba eso, es decir, que el Dieter buscaba jugadas y entrelazando pases y con algunos centros buscando a Rafa, pero ya Rafa estaba bastante, bastante bien marcado. Bueno, pues ahí otro lesionado por parte de Extremadura, otro hombre que tuvo que salir, como es Cristian, otro cambio forzado que tuvo que hacer Agustín Izquierdo, tuvo que meter algunos juveniles, porque es que ante las algunas bajas por sanción y principalmente por lesión, pues el Extremadura se presentó en Zafra con tres juveniles y prácticamente pues dos de ellos jugaron, ¿no? Ahí vemos otra acción. En esta ocasión del Dieter. Y este otro cambio, ¿no? El cambio de la entrada de Jonathan por Isidro Quintana para dar frescura a la banda izquierda. Un Jonathan que tuvo alguna acción y quizás Fael pensando, por ejemplo, en que pudiera tener espacios para hacer como hizo en Don Benito, aquella magnífica contra que casi acaba en gol, ¿no? Sí, seguramente era lo que Fael quería, ¿no? La tranquilidad de un segundo gol. Sin embargo, yo creo que más que esto, a lo mejor Fael lo que busca es lo que hemos comentado antes, ¿no? El hecho de, bueno, darle minutos, darle rodaje, hacer lo que se sienta, sí, estamos viendo ahí, ¿no? Cómo están tocando una y otra vez y cómo en entrada durísima el Extremadura pues deshace esos intentos de jugada del Dieter. Te comentaba esto, es decir, que quizás Fael lo que busca es eso, darle rodaje a Jonathan. A Jonah que se sienta a gusto, que se sienta seguro en el campo y bueno, tener la posibilidad de poder alternar, ¿no? Jugadores. Bueno, pues hay otro cambio que vemos del Extremadura, lo hemos visto anteriormente, y Extremadura constantemente buscando balones aéreos, la movilidad de Golo, la movilidad de Miguel Ángel o la de Javi Pérez, hombres con envergadura para buscar, bueno, pues los últimos instantes casi con más corazón que cabeza, pues el gol del empate, la incorporación de Ferreriña, que por cierto no jugó al 100%, un Ferreriña que no estaba al 100%, y fíjate la ocasión que tiene ahí en el segundo palo, el jugador de la Extremadura afortunadamente sale fuera. El cambio, la retirada de Teo por Vicente, y eso hizo lo que hemos venido comentando, que Rafa Carvajal se metiera atrás, ayudando prácticamente como un central más por su envergadura física. Hizo un trabajo enorme y vemos a Rafa prácticamente pegado a la línea defensiva del Dieter Zafra, mientras que Vicente actuó como delantero centro, ¿no? Y vamos a ver en un instante una acción que ellos reclaman, ¿no? Una acción que ellos reclaman como posible penalti. Y ahí vemos cómo el portero, yo creo que estaba desesperado, el guardameta Tete, cómo recorre 80 metros para protestar al árbitro de esa acción. Y bueno, por supuesto se gana la tarjeta amarilla. Ahí Rafa Carvajal que ya sale retirado, sale conmocionado. Y el Fael ya había hecho los tres cambios y el Dieter en los últimos instantes jugó con 10 hombres. Pues ya Rafa no pudo incorporarse al terreno de juego y jugó con 10 hombres. La tarjeta a Vicente Ángel. Y vamos a ver esa acción donde ellos reclaman posible penalti de Martín a Piru. Ellos reclaman penalti, pero nosotros lo hemos repetido y además vamos a ver que el árbitro está aquí. Esta es la jugada. El árbitro está perfectamente pegado ahí. El jugador del Extremadura se tira ante la presencia de Tártara, que intenta, claro, entorpecerle. Están de todas maneras fuera del área. El árbitro está ahí pegado, está viendo perfectamente lo que está sucediendo y yo creo que el contacto es mínimo. El jugador del Extremadura intenta pues engañarlo y sacar un penalti, pero creo que el árbitro acierta no pitándolo. Y además, luego escucharon ustedes a Rodolfo como indicaba, aunque Agustín Izquierdo indudablemente indicaba que su jugador lo había señalado, que había sido penalti, pero el propio Rodolfo indicaba que él no había visto absolutamente nada punible en esa acción.
Incluso el propio Martín levanta los brazos indicándole al jugador de Extremadura que se levante. Eran los minutos finales, el descuento del descuento que había añadido el árbitro, y el agobio constante de la Extremadura, porque en cualquier acción a balón parado, aunque el Dieter durante todo el partido había hecho un trabajo defensivo perfecto, pero insistimos, un gol puede llegar en cualquier momento y en cualquier instante un balón aéreo, un despeje. Y ojo a esta ocasión, que va a ser la última. Centro bombeado, la dejada, y fíjate cómo el jugador de Extremadura está completamente solo y prácticamente Ángel se la regala. No es que se la regale, sino es que casi es una cesión más que un remate. Aparentemente, lo vamos a ver ahora, aparentemente yo creo que él intenta pasarse un poquitín hacia adelante para rematar con el pie, pero le da quizás un poco más fuerte de la cuenta y se la echa a las manos a Riobó. Yo creo que ahí, bueno, tenía que haberse tirado en plancha, haber hecho lo que fuera y habérselo puesto fuera del alcance de Riobó, y hubiera sido su ocasión del empate. La desperdiciaron, afortunadamente, para el Dieter. Bueno, pues ahí va a pitar el final de un instante a otro el colegiado. El público, insistimos, lo de la Extremadura, la afición de Extremadura con cierta tensión, viendo que su equipo había desperdiciado ese posible empate, y los del Dieter respiraron con alegría después de oír el pitido final. Final, al final, 1-0 con gol de Rafa Carvajal, que permite al Dieter mantenerse en la segunda plaza del grupo.